Buenos días, chicos, y bienvenidos a un mapa. Que vamos, que tenemos un mapa de parkour llamado Tercer Sprint Run. Pero bueno, antes de empezar con este mapa, tengo que deciros que es una chica que creó hace tiempo un mapa que era para otro youtuber y que yo lo jugué porque me lo envió otro suscriptor y que no se le dieron los créditos que se merecía. Así que me envió un correo donde me pedía que pusiera una página que tiene las distintas versiones de este mapa, tanto en versión libre, versión mía y versión para la otra youtuber, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, creo que era Lady. Bueno, la cosa. Que este mapa es de esta chica y que si no he puesto el link que ella me pedía, lo siento mucho, pero que quede claro que este mapa es tuyo y te pertenece y todas esas cosas. Así que sin más voy a leer lo que me ha puesto por aquí, porque ella ha dicho que ha hecho dos versiones de este mismo mapa. Para ver si copyright y hay algo más aquí. Ruta Sprint, a ver qué me dice. Para ver, bienvenido es, no sé si lo recordarás, pero yo creé el mapa de Cielo e Infierno, ese mapa al que yo decía. Bien, las normas son bastante básicas. Jugar en creativo, pacífico, con el Foven Quake Pro. Y recomiendo jugarlo sin el HUD, o sea, que quiten, vale, ok. Esta vez hay tres versiones del mapa. Una dedicada a ti, una dedicada a... Ahí está la otra youtuber, Lady Frigopié. Y otra sin libros y final dedicados. Es decir, para otra gente que quiera grabar el mapa sin vuestros nombres ni caras al final. También he añadido un lugar llamado Cápsula de TP, donde puedes moverte al tramo del sprint que quieras, ya sea para ver la construcción, para practicar el parkour de esa zona o lo que quieras. En fin, espero que te guste este sprint run. Saludos desde salud de OMG/Mar, que era como se llamaba esta chica. A ver qué me deja por aquí. Copyright. Antes de que me lo envíen otros. Bien, hace como más o menos un mes, alguien descargó mi segundo mapa, modificó el final y los libros, quitando mi nombre, y se lo mandó a Best Gamer para que él lo jugase, diciendo que el mapa no era suyo. Aún así, me molestó ya que la persona que lo mandó no hubiera puesto mi nombre, ya que estos mapas llevan mucho tiempo y no me gusta nada que luego alguien cambie un par de cosas y quite mi nombre después de la hora de trabajo, que esto es lo que yo digo, de darle dos créditos. Así que, por favor, si alguien quiere compartir mi mapa, dejad mi nombre. Please, eso es normal. A ver, si yo creo una cosa, un mapa, lo que sea, y tiene mi nombre, pues... Por Dios, si lo queréis compartir, estupendo, pero que quede claro de quién es. Y después tenemos aquí lo último, que es la ruta de Sprint. Ruta de Sprint, soy de lo mejorcito poniendo nombres. Principio, casita de caramelo, pasarela nocturna, Mario, bosque nocturno, costa, ballena morfa, pantano. Uy, hay bastantes cosas. Pantano, pasarela nocturna, algodón de azúcar, castillo, Japón, jungla, piscina, obstáculos bajo tierra, pasarela arcoiris y final. Hay 17 tramos de Sprint Run. Uy, Dios mío, este mapa tiene pinta de ser epiquísimo. Pero bueno, antes de nada, voy a lanzarme con el tema de las reglas. Jugarlo en pacífico con el fútbol, pacífico. Después de pelearme un poquito, estaba arriba. Yo, se me pasa por ser tonto. Lo tengo ya en Quick Pro y aparte, como ella lo ha dicho, vamos a jugarlo sin interfaz. Así que sin más, vamos a hacer este mapa. Dios mío, aparte de hacer parkour así, está muy épico, Es con el tema de... ahí estamos, estupendo, ¿ves? Bueno, veo que se lagué un poco, pero creo que es porque tengo puesto los chunks de una manera a lo... lo que pasa es que hacer parkour así es un poco extraño. Parece que me voy a caer en cualquier momento, pero simplemente es para apreciar un poquito más el mapa. Voy a intentar hacerlo sin caerme de una manera muy épica. Mirar allá al fondo, veo a Mario, No sé por qué me está pegando como mini lagazos, y yo creo que es o porque he puesto demasiados chunks o porque estoy renderizando un mini mientras que estoy grabando este. Porque seguramente lo estáis viendo mientras esté de viaje, y espero que os esté gustando todos los vídeos que os tengo preparados. Finalmente, creo que no he grabado el... Dios mío, me caigo. No he grabado lo que viene a ser el juego de Zombie U que dije que lo iba a grabar, porque se me han acumulado con un par de cositas más y por lo tanto no he podido, así que os pido perdón, porque he estado decidiendo un montón qué contenido dejaros mientras que estoy de viaje. Y como bien digo, espero que os esté encantando. Y sin más, también tengo que deciros que si queréis enviarme vuestros mapas, podéis hacerlo a versgamer@yahoo.es y también podéis hacerlo con cualquier juego random. Tengo que deciros que me está pegando lagazos y por eso estoy como sufriendo. Vamos a ver, ¿ves? Tiene que salir esto como Dios manda. Vamos, vamos, sin lagazos. Aunque sea con lagazos, pero yo me lo paso como Dios manda. Creo que he puesto o demasiados chunks o es por la visión esta del Quake Pro que me está petando. O no lo sé, pero os puedo asegurar que da muchísima rabia cuando te va el mapa petado. Y bueno, aprovecho también para comentar el tema... Por Dios, deja de petarte. Espero que luego no se note tanto la petada. Quería comentar, aprovecho, como bien digo, el tema de los créditos. Los créditos de los mapas es algo obvio, chicos. Si encontráis un mapa por ahí, me da igual que lo descarguéis de plan en Minecraft, que lo encontréis en otro canal de otro youtuber, pero dejadlo tal y como está. Es decir, me enviáis: mira, a ver, este mapa no es mío, está chulísimo y me gustaría que lo jugaras. Estupendo, pues me lo enviáis, yo lo juego, pero se sabe que ese mapa es de X persona y no le quité los créditos porque esto tiene que costar un trabajo hacerlo. Oye, está muy épico el mapa, por cierto, Estoy metiéndome como en la cabeza de un calamar, ¿no? Porque se me metió directamente. ¡Dios! ¡Drogas! Esto parece que... pero que... El mapa está chulísimo. Me gusta mucho, señora Mar. El mapa está muy chulo y como siempre yo me caigo en la leoparda. Pero bueno, como bien os digo, si encontráis un mapa por ahí me decís: joder, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué me caigo? Vamos a ver, es que parece que no toco bien esto y me la pego. Ahí, perfecto.
La cosa es que si encontráis un mapa por ahí, me decís, ves, el mapa no es mío, me lo ponéis poner en un libro, lo que queráis. Y si no, simplemente en el email y yo le doy los créditos a la persona que se le tienen que dar, ¿no? Porque no es, a mí no me gustaría, de hecho, si yo creo algún tipo de mapa o algo, cualquier cosa, que alguien llegue por la cara, se lo descargue, le cambie los libros y se quede con los créditos. No es así. Este mapa y ese mapa de Cielo Infierno era de ella, pues se merece que sea reconocido para ella. ¡Dios mío! Este mapa es una flipada jugarlo así, ¿eh? Yo estoy subiendo aquí como lo loco. ¡Corre, corre, ves! ¡Wow! Aquí. ¡No! ¿Pero por qué me caigo cuando podía hacer el mapa perfecto y estupendo? Y tengo que deciros que no estoy recibiendo muchos mapas de parkour últimamente, así que tenéis ahora mismo lo que viene a ser el campo libre, ¿no? Por si queréis enviarme vuestros mapas, porque seguramente cuando llegue de viaje, pues me apetecerá grabar mapas. Y no tengo muchos, es decir, esto los he estado buscando ya de hace meses por ahí, porque no tenía mapas nuevos y ya sabéis que llevo cogiendo uno de los nuevos, de los anteriores, y son todos de mapas anteriores. Por lo tanto, si queréis enviarme mapas, ahora mismo es vuestro momento, porque no tengo apenas mapas. Y oye, el mapa está chulísimo. ¿Por qué me quedo parado? Está chulísimo por lo que estoy viendo. Esto parecen hasta como copitos de nieve, en plan helado. Está chulo, me gusta mucho. Vamos para allá, a ver, corre como puedas. Y ahí al fondo estoy viendo, ¡ay, es un pony! Es un pony, me recuerdo el mapa de Skywars de Rainbow. Está chulísimo. Es una pena porque los mapas de parkour, la verdad es que han descendido un poquito en mi canal, porque me estoy dedicando a otro tipo de contenido, tanto de vídeos random, de juegos random un poco, como de todo variado. Sabéis que el canal lo quise sacar un poquito de todo el mundo de Minecraft y lo he llevado a un contenido mucho más variado y que tenga de todo, pero siempre sin perder la esencia de lo que fue mi canal y lo que siempre ha sido, que es los mapas de parkour, ¿no? Y por lo tanto, ya sabéis que, como bien digo, me podéis enviar los mapas porque ahora mismo tengo muy poquitos. Puedo asegurar que comentar mientras que vas haciendo parkour es algo complicado, ¿no? Y sobre todo, no caerte, vamos. Lo puedo hacer perfecto, no sé ni por qué fase voy. Creo que esta sería como, no sé la parte que es esto, pero voy muy lanzado. Ahora mismo llevo tiempo sin caerme, estoy viendo como una especie de T invertida. Corre, ves, corre. Y la verdad es que no sé cuánto tiempo hace que me envió esta chica. ¡Qué épico! Parece como japonés, ¿no? Seguimos por aquí tranquilamente. Corre. Hombre, si esto lo ha hecho ella, bloque a bloque, está muy, muy épico el mapa. No sé dónde estoy. Vale, esta tiene pinta de ser la parte de la jungla. ¡Dios! ¡Salta, ok, salto! ¡Yipi! ¡Mirad qué fucón! ¡Dios! ¡Que me la pego! ¡Ahí estamos! ¡Uy, que solo en un salto! Que salto por aquí tranquilamente y me voy a meter dentro de un templo. Por favor, deja de laguearme. No me laguees más, que quiero hacer un mapa muy chulo. Acabo de coger una flecha, me siguen pegando flechazos y yo tengo que salir. Bueno, supongo que tendré que salir por aquí. ¡Salta! ¡Ahí salto! ¡Uf! Hombre, llevo un puñado de tiempo sin caerme. Me he caído. No sé lo que ponéis, salta por no sé qué. Pero yo me lanzo. Vale, supuestamente solo un trampolín. Creo que lo he hecho mal, pero a ver cómo está el tema. Que yo he venido muy lanzado y no sé si lo he hecho bien. Ponía aquí, salta por el... Ah, porque salta por el trampolín, ok, o sea que tengo que hacer así. ¡Yipii! Y es por aquí, por el centro, ¿no? De esto me lleva... Dios mío, como una especie de ruina. Ahí estamos, ves, perfecto. Sin lag. ¡Yipi! Un salto. Dios mío. ¡Uf! ¡Wow! Es que encima me pone como pruebas y todo, ¿eh? Ok, vámonos para arriba donde me lleva esto. ¡Dios! Mira, ahí creo que está al final de mi mapa. ¡Yipi! Míralo ahí con el libro. Oye, la verdad es que está chulo esto de hacer mapas con el tema del FOB, ¿no? Lo que viene a ser el Quick Pro y demás. ¿Cómo me ha llevado esto? Vale, creo que acabo de llegar lo que viene a ser al final del mapa. Mirarme, aquí pone mi carita de vers. Y como bien digo, esta chica ha creado distintas versiones donde... Vale, creo que esto es el final. Te apetece volver a un lugar del mapa, pisa esta placa y por aquí volver a inicio. Voy a quitarme las opciones más que nada para que me veáis de nuevo la cara, ¿vale? El campo de visión normal, ¿dónde está el normal? Aquí. Y ya está, ya voy al F1 para que me veáis un poco la carita. Así que bueno, sin más chicos, espero que os haya gustado el mapa. Como bien digo, los créditos para quien son, si queréis enviarme mapas ahora mismo es el momento porque tengo muy poquitos. Y que espero que os haya gustado mucho y un abrazo para Mar porque dame este mapa que está muy chulo también para el frigo bien porque supuestamente lo habrá jugado. Y que nos vemos, un abrazo muy grande y hasta la siguiente.